Bueno, dicho esto, abramos la Biblia. Todos estamos impactados por tantas cosas. Hay circunstancias adversas que Dios resuelve. Hay problemas que parece que no tienen solución, pero la tienen en su mano. Y yo quiero invitaros a la lectura del último párrafo del Salmo 37. Salmo 37 que hemos estado viendo a lo largo de este tiempo anterior y que hoy llegamos al último párrafo de ese importante Salmo que dice así, Salmo 37:37. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un porvenir dichoso para él y para su posteridad. En la versión, muchas de las versiones que tal vez tengáis, dice hay un final de paz para el hombre justo, o hay un final de justicia para el hombre de paz. Hay varias traducciones ahí. Más los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. La salvación de los justos viene de Jehová, y él es su refugio en el tiempo de la angustia. Jehová les ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. El Salmo es un Salmo impactante, al menos para mí lo ha sido, y cuantas más veces lo leo, más impactante es. Es el Salmo de la reflexión profunda, que trata de responder y dar respuesta a la pregunta, ¿por qué motivo el impío progresa y el justo sufre? ¿Cuál es la razón? Y notad que el salmista al principio está inquieto, está desesperado, se mueve, grita, se enfada, y Dios le dice, calla, escucha, quiero darte una orientación distinta de cómo debemos entender la vida, que no es por las cosas, sino por las personas. Y Dios ha estado llevando a este hombre a una reflexión íntima y personal, haciendo que el pensamiento del salmista, tan enfadado, coincida, concuerde, sintonice con el pensamiento de Dios. Este salmo termina dando una respuesta personal e individual. Quiero que notéis esto, y si podéis leer el salmo hoy otra vez, hacedlo. Notaréis que hay un plural total en el principio del salmo. Habla de impíos, plural, de justos, plural, de obras, plural. Ahora va bajando al singular. Y nota que el versículo primero dice, ¿considera a quién? ¿A los íntegros? No, al íntegro. Por tanto, la reflexión tiene que ser una reflexión individual en medio de una enseñanza conjunta o colectiva. Cuando leo este pasaje del Salmo, quisiera en esos versículos destacar tres cosas. Primeramente, el futuro. Considera las cosas no como el presente o desde el presente, sino mírala desde la perspectiva futura. En segundo lugar, entiende que hay una esfera de seguridad absoluta para el justo. Y finalmente, tiene que cumplir una condición para las bendiciones que el Salmo tiene. Primeramente, el futuro. Nos llama a considerar, versículo 37, considera al íntegro. De modo que el salmista estuvo muy ocupado viendo no a un malo, a muchos malos, viendo muchas obras, y él se sentía como una escoria en medio de una sociedad y además no entiende la razón. ¿Por qué causa? Yo que procuro vivir conforme a Dios, tengo estas dificultades. Ahora, cuando tú piensas en el malo, siempre tendrás una pregunta que no tiene respuesta. No quieras ser excesivamente espiritual. Porque cuando tú ves las injusticias que aparentemente hay, te preguntas siempre algo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué? Tú que tienes todo poder en el cielo y en la tierra, tú que amas infinitamente, ¿por qué permites esto? Y naturalmente esa pregunta no es de creyentes que tienen poca fe. ¿Cuántas veces he oído esta aclaración a la pregunta? Bueno, la gente pregunta eso porque tiene poca fe. ¿Sí, poca fe? Escucha lo que dice Jeremías. ¿Es un hombre de poca fe, Jeremías? No, es un profeta de Dios. Mira lo que dice. En palabra inspirada por Dios, Jeremías 12:1-2. Justo eres tú, oh Jehová,
para que yo dispute contigo. No voy a discutir. No entiendo, pero sé que tú eres justo. Y añade, sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste, echaron raíces, crecieron, dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Por tanto, ¿por qué? ¿Has hecho esta pregunta alguna vez? Quiero decirte que yo me la estoy haciendo, perdóname, no todos los días, pero casi todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué ocurren estas cosas? Y Dios me dice, observa una cosa. ¿Tienen piedad estos que aparentemente están recibiendo todo? Sí, tienen piedad. ¿Qué tipo de piedad? Aparente. Nota que Jeremías dice, ellos te alaban con su boca, pero su corazón está lejos de ti. Permíteme, a medida que avanzamos, alguna reflexión. No consiste en cantar por cantar. No consiste en emocionarte en el canto. No consiste en aplaudir o dejar de aplaudir. No consiste en buscar una sintonía de una forma o de otra. Consiste no en decir, sino en vivir. ¿Entiendes esto? La alabanza no es cuestión temporal. La alabanza no es una actividad, es una actitud. Yo alabo con mi vida. ¿Entendemos eso? Por tanto, deja de considerar las apariencias y mira la profundidad. Dios desea que no consideremos tanto sus vidas, que los consideremos a ellos. Por eso dice, ¿considera a los justos? No, considera al justo. Y le da dos calificativos en ese versículo, íntegro y justo. ¿Quién es íntegro? Íntegro es la persona cuya vida se ajusta al plan de Dios, por tanto es una vida noble. Íntegro es el que guarda la fidelidad a Dios y transita por sus caminos. Íntegro es aquella persona en que se pueden confiar. Cuando consideras al íntegro, descubres que tiene una oposición continua, permanente, absoluta por parte del mundo. Y de los creyentes aparentes también. De manera que no esperes otra cosa. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? En el mundo tendréis. ¿Lo crees? Ah, es que el mundo, ay, claro, está ahí afuera el mundo. Escucha. Pablo le dice a Timoteo, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Padecerá persecución. ¿Lo entiendes? Es que el justo no tiene cabida en el mundo a causa de su justicia. Es decir, no porque él es justo, sino de la justicia que practica. Por eso dice que al íntegro se le califica también como justo. Y justo es el resultado de vivir la justicia recibida. Nadie es justo. Todos hemos pecado. No hay justo ni aun uno. Pero Dios toma a aquel que por la fe recibe a Cristo como Señor y Salvador y le aplica, le imputa, le pone en su cuenta la justicia de Cristo. Por eso Pablo dice que nosotros los creyentes hemos sido hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo. Porque Cristo es la justicia absoluta de Dios. Y estos que han sido justificados, que tienen a Cristo que es justicia, viven una vida justa conforme a la voluntad de Dios. ¿Tienen relación con Dios? La relación con Él es de firmeza absoluta, dice Deuteronomio capítulo 12, 32, perdón, versículo 4, estas palabras. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Por tanto, en la medida en que tú vives a Cristo, en la medida en que tú permites que el Espíritu Santo de Dios reproduzca a Cristo en tu vida, tus caminos serán ¿qué? Justos. ¿Por qué? Porque estás viviendo al justo de los justos. Estos justos desean varias cosas. Una de ellas, el bien. Proverbios 11, 23. El deseo de los justos es solamente, exclusivamente, absolutamente el bien. Pero la esperanza de los injustos es el enojo. La vida del justo, por tanto, es una vida ejemplar para otros. Proverbios 11, 26.
El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Y aquí este versículo me sorprende, ¿no te sorprende un poco? Que tú puedas ser ejemplo de vida a otros. Bueno, en cierta medida, bueno, Pablo lo dice, imitadme a mí. Y yo digo, Pablo, ¿no te has pasado un poco? Porque tú dices en otro versículo, no lo he alcanzado. Prosigo al blanco y dices, imitadme a mí. Pero Pablo dice, ¿sabes por qué? Porque yo imito a Cristo. La vida del cristiano es imitable en la medida en que reproduce a Cristo. ¿Entiendes esto? Solamente aquel que vive a Cristo y reproduce a Cristo es ejemplo vital para otros. ¿Por qué? Porque glorifican a Dios con sus vidas. Escucha lo que dice Jesús. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué pasa? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No es que tú te esfuerces en hacer obras. Es que Dios preparó esas obras de antemano para que andes en ellas. ¿Y quién anduvo haciendo esas obras? ¿Algún justo? Sí, el justo de los justos, Jesucristo el Señor, que Pedro da testimonio de él, que anduvo haciendo bienes. ¿Entiendes esto, por favor? Yo quisiera que si de todo el comentario que hice al Salmo 37 te acordase solo de una cosa, sería suficiente. Recupera a Cristo en tu vida de una vez. Cristo es un desconocido para los creyentes. Cristo está en la canción de los cristianos. Cristo está a veces en el sermón desde el púlpito. Cristo, si no se hace vida en tu vida, eres un fracasado. ¿Entiendes esto o no? Porque no consiste en normativa, consiste en vivencia. Mas no yo, sino Cristo vive en mí. ¿Entiendes esto o no? Queridos míos, la iglesia necesita una reforma urgente. Esa reforma es recuperar a Jesús. Y Jesús dice, porque separado de mí, nada podéis hacer. El justo, porque vive en el camino de Dios, es generoso. Generosidad hoy, con la economía que tenemos y los problemas que tenemos. Escucha lo que dice la Biblia, lo que dice del justo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán mosto. Entonces, vámonos a esa teología de ciertos grupos que dicen, da para que te den. No, no. Si tú das 100, Dios te va a dar 200. ¿Pero dónde está eso en la Biblia? Si Pablo dio todo lo que tenía a su vida personal, pasó hambre y era un miserable, ¿o no? Pues claro que sí. No consiste en esto, consiste en que el corazón del creyente es dadivoso, es generoso, porque vive al que dio todo. ¿Me está siguiendo? ¿Notas el cambio sustancial de vida cuando tienes a Cristo y te centras en Cristo? Cuando tú te centras en argumentos de hombres, eres un fracasado. Y los argumentos molestan. Y tú sales de una reunión, no importa de dónde, y el predicador te ha estado hablando durante una hora de lo que tienes que hacer y de lo bueno que tienes que hacer y de lo malo que te estás portando, etcétera, etcétera. Y sales a la calle y dices, basta. Toma a Cristo, por favor. Sitúate frente a Cristo. Pregunta cómo era la vida de Cristo y vive a Cristo. Y la vida cristiana es gozo, paz en el Espíritu Santo. Es generoso. ¿Cómo es el impío? Pues todo lo contrario. Dice Proverbios 29:7, hay quien todo el día codicia. ¿Cuántos? Muchos. Pero el justo da y no detiene su mano. Aquí tienes el reflejo de Jesús. Julián. Decía que la ofrenda no es pagar un impuesto. Me ha gustado mucho esa frase, Julián. Voy a tomar nota de ella. Que no es pagar el impuesto del domingo por venir a la reunión. La ofrenda es simplemente la manifestación visible de la comprensión de lo que Dios dio.
Y cuando yo pregunto a Dios, ¿qué es lo que tú diste por mí? Él me dice, lo máximo que tenía, di a mi hijo amado para que muriese en tu lugar. ¿Qué más puedo dar? ¿Es generoso Dios? Naturalmente que sí. Y le pregunto a Jesucristo, el Señor, ¿y tú qué? ¿Qué diste tú? Y Cristo dice, nadie me quita la vida. Tengo poder de mí mismo para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y voy a segunda carta a los Corintios 8:9 y leo estas palabras. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico. Y yo pregunto, ¿en dónde está esto? ¿Cómo puedo entender que Cristo se hizo pobre? Bueno, se hizo hombre. Cuando Dios se encarna, no se humilla, se engrandece. Se humilla cuando va a la cruz a morir. Pero no, es que Cristo cuando estaba en la tierra, Dios infinito, en unidad con el Padre y el Espíritu, no. Claro que sí, naturalmente que sí. Cristo es Dios. Entonces, ¿cómo puede Dios hacerse pobre cuando no tiene potencialmente nada más que dar? Y Cristo dio, ¿qué cosa? Su vida. ¿Qué más puede dar? Nada. Y ahora este que da su vida por ti, te dice, sé generoso como yo. ¿Te das cuenta cómo cambia la vida? No hace falta que te anuncien misiones para qué o no sé qué para allá. Tú estás sintiendo en tu alma la necesidad de ofrendar al Señor porque estás viviendo ¿a quién? A Cristo. Y aquí está el núcleo de la Biblia. Y aquí está la razón de la existencia. Además, el justo aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque, cuidado, es que como evangélico no puedo hacer esto, aquello y lo demás allá, pero puedes pensar mal de tu hermano y es más pecado que todo lo que dejas de hacer. ¿Es así o no es así? Bueno, ¿por qué yo soy santo? Ay, porque es... No, simplemente por Cristo. Y la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. No es imitación, no es vivir como. Nunca lo alcanzaría. Es vivir porque Él vive en mí. ¿Notas esta diferencia? Este es el secreto de la vida cristiana. Esto fue lo que impactó en el Imperio Romano. Eso fue lo que destruyó la civilización idolátrica de aquel tiempo. Y la frase de aquel tiempo era, mira cómo se aman. Esto es el cristiano, vivir a Jesucristo. Ahora, el Señor quiere que vea a los impíos desde la óptica suya. Segunda parte del versículo 37. Mas aún a los transgresores serán todos destruidos. Pero mira primeramente, por favor, el justo desde la óptica de Dios. Versículo 37, la segunda parte. Hay un final dichoso para el hombre de paz. Yo sé, dicen los hebraístas, los que conocen profundamente el hebreo, yo no tengo ni idea del hebreo, conozco del hebreo cuatro cosas y Dios me libre de hablar de hebreo en el púlpito. Esa es una barbaridad completa, no lo voy a hacer. Pero consulto expertos idiomáticos hebreos que traducen el versículo y uno de ellos, que es un genio del hebreo, dice, es complejo, complicado, difícil de traducir. Y hay varias traducciones. Hay un feliz dichoso para el hombre de paz, una traducción. Otra, hay un feliz de paz, un final de paz para el hombre dichoso, segunda traducción. Y aquí la traducción dice, hay un porvenir dichoso para él y su posteridad. ¿En qué quedamos? Bueno, no te compliques la vida con la traducción del versículo. Simplemente pregunta lo que hay ahí. Y lo que te dice es que frente al impío que desaparece, hay un final de esperanza para el creyente. ¿Por qué? Porque el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Isaías capítulo 32, versículo 17. Quiero decirte algo. La paz rodea continuamente la vida del justo. ¿Lo crees? Escucha, ¿cómo nace, cómo
llegas a ser justificado, declarado justo, es decir, sin responsabilidad penal, que es lo que significa eso en relación con el pecado. ¿Cómo llegas a eso? Por medio de la fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Notas que comienza como comienza la vida cristiana? Con paz. En segundo lugar, la paz de Dios viene a ser experiencia de la paz tuya. Jesús dijo, la paz os dejo. ¿Qué más dijo? Mi paz os doy, la mía. La que yo estoy disfrutando y viviendo como hombre ahora mismo, mientras que los 11 discípulos, Judas ya se fue, mientras que los 11 están inquietos y nerviosos, tengo paz, voy a haceros un regalo, os voy a dar mi paz. ¿Cómo puedo yo vivir la paz de otro cuando lo vivo a él? De manera que Cristo vive en mí y la paz de Cristo viene a ser experiencia de mi paz personal. Y vienen las dificultades. ¿Has tenido alguna dificultad esta semana? David contaba de la experiencia del camping. ¿Hubo dificultades? Sara parece que no tenía ninguna. Cuando salió en televisión, salió sonriente, contando su experiencia de que tuvo que interrumpir la ducha o algo así, según yo escuchaba, todas estas cosas. Pero, ¿había inquietud o no? Humanamente hablando, sí, pero escucha lo que dice la Biblia. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Cuánta paz? ¿Sabes por qué? Porque el mal, la aflicción, la dificultad está por fuera. La paz está por dentro. Y el creyente vive la experiencia de la paz en contraste con el impío. La Biblia dice, no hay paz para el impío. Bueno, en contraste con ellos, que aparentemente tienen mucha riqueza, mucha grandiosidad, pero no tienen paz. Pero hay algo más. El versículo no apunta solo al tiempo presente, sino a la eternidad, en donde la paz absoluta y admirable será la realidad gloriosa de los creyentes. La relación con Cristo libera de las angustias terrenales. ¿Has tenido alguna angustia esta semana? ¿Tienes alguna dificultad? Escucha la promesa de Jesús. Con Él estaré yo en angustia. No estás solo, estás al lado del Señor. Y la vida cristiana discurre con esperanza. Y los conflictos afirman esa esperanza. Y el apóstol Pablo, en medio de toda la inquietud que humanamente hablando podía tener, donde él dice, he pasado problemas, dificultades, cárceles, golpes, conflictos, estuve a punto de morir, etcétera, etcétera, etcétera. Frente a todo eso, el apóstol dice, estas aflicciones momentáneas producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las aflicciones son momentáneas. La gloria es eterna, y yo miro el final del camino. Esta semana estaba grabando un comentario para una organización que se llama Hora Silenciosa, el audio de Hora Silenciosa, y me tocaba los últimos versículos del último capítulo de Apocalipsis. Dije yo, bueno, 10 minutos, hablar de todo esto es sencillo, ¿no? Es muy sencillo. Teóricamente, porque me quedé atrancado en un versículo en donde el Señor dice, he aquí, vengo pronto. Y eso me ha impactado tremendamente. Y he dicho, para mí no hay dificultad en la vida cuando sé que Jesús viene. Y puedo decir, como el cantar de los cantares, permíteme alegorizar una vez en mi vida por lo menos un versículo. Ya está, voy a alegorizarlo también. He aquí la voz de mi amado, él viene brincando sobre los montes, saltando sobre los collados. Y puedo sentir en la lontananza la voz de Cristo que dice, voy a buscaros. Y puedo sentir que se aproxima a nosotros para llevarnos siempre con él. ¿Tienes alguna dificultad? Yo te ruego que leas hoy Apocalipsis 21:4.
Ayer estábamos escuchando un testimonio de una misionera, mujer que por toda su vida estuvo sirviendo al Señor de forma plena, en todas las funciones y de todas las maneras. Y de pronto esa mujer empezó a sentirse mal y fue al médico. ¿Y sabes lo que le diagnosticaron? Un cáncer incurable. Le dijeron, no vamos a darte ningún tipo de medicina porque no queremos amargarte. No hay solución. No importa que sea este el problema, la enfermedad o la pérdida de algo, o la falta de relación o el desprecio de la gente, puede revestir la inquietud y la dificultad un montón de formas. Escucha, por favor, la Biblia. Levanto los ojos y veo el final del camino. Yo no sé cuánto tiempo tendré y cuánto camino me queda, no lo sé. Es posible que muy corto el tramo final de mi camino. Tampoco me preocupa lo más mínimo. Pero lo que veo es que al final del camino hay paz. Nadie diga esta mañana que la muerte no preocupa para nada al creyente, que es vamos a la muerte cantando felices. No, qué tontería más grande. No te inquieta la muerte porque sabes lo que hay después, ¿verdad? No vas a perecer en las tinieblas de afuera. Pero la muerte no es plato de buen gusto para nadie. ¿Es así o no? Por muy creyente que seas. Ahora yo veo después de eso y leo estas palabras. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Has llorado esta semana? ¿O la anterior? La experiencia de mi vida es precisamente esta. Muchas lágrimas en el camino. Y recuerdo ahora de una forma muy clara cuando por las mañanas me levantaba y tocaba la almohada de mi cama y estaba mojada porque había estado llorando por la noche. Y miro ahora lontananza, saludo de lejos el lugar eterno y oigo que el Señor me dice, tus lágrimas no tienen importancia porque allí no hay lágrimas. Y digo, bueno, Señor, ¿y qué más? Porque mira que la muerte corta, separa amistades, familia, etcétera, etcétera. El otro día estaba hablando con mi hermano, fuimos al cementerio porque tenía él que resolver alguna cosa allí en el cementerio y ahí están en los panteones de la familia los nombres de muchas personas, mis abuelos, mis padres, mi hermana, mi esposa. La muerte corta. ¿Es así? Y Dios me dice, reunión eterna. ¿Te acuerdas de aquel viejo, antiguo himno? Si he disfrutado hoy de la alabanza en la iglesia, ¿sabes por qué? Porque las golondrinas volvieron y trajeron cánticos que hacía mucho tiempo que no se cantaban, con un contenido firme de letra. ¿Recuerdas aquel himno? Reunido a los míos seré. Mi carrera a su fin toca ya y a mi hogar celestial entraré, donde gozo y descanso hay y paz. ¿Es esta la esperanza? Y algo más, no habrá llanto. El llanto es la situación de la que expresa la incapacidad de superar un obstáculo. Y Dios me dice, ¿tienes problemas para superar obstáculos hoy? Hay una hoguera delante, yo estoy en el fuego, lo cantábamos hace un momento. Hay un mar que te impide el paso, yo te digo, camina adelante, estoy a tu lado. Pero de pronto ese llanto desaparece, ¿sabes por qué? Porque no hay problemas en el lugar celestial. Y el texto me dice algo más. Tampoco hay clamor. ¿Por qué? Porque no hay injusticias, ni dolor. Bueno, hoy no tengo el médico delante, lo tenía en la reunión anterior. Y le pregunté en público y le dije, lo que decía Marañón de que no hay hombre sin dolor, ¿es verdad? Pues claro que es verdad. Todos tenemos dolores. ¿Qué es lo primero que hace un niño cuando nace?
llorar. Y si no llora, ¿qué hacen? Le dan para que llore. Por tanto, ahí comienza la vida. Y durante el transcurso de la vida, ¿hay dolor o no? Claro que sí. Y pongo el ejemplo de nuevo, aburriros de escucharme este ejemplo. Yo me levanto por la mañana y voy a saltar de la cama y digo, ¡ay! Y Susana me dice, ¿qué hay? Y yo le digo, pues lo que no había. Me duele aquí. ¿Y sabe lo que me contesta ella inmediatamente? Flogopropén. Esa pastita para dar para el dolor. Claro, pero viene el dolor. Y el tránsito muchas veces de la vida, el tránsito de la vida física, ¿es doloroso? Claro que sí, naturalmente que sí. Miro el cielo y en medio de mis dolores, no sé si los tendré o no, escucho la palabra del Señor. No hay dolor. Y le digo, ¿y por qué, Señor? Porque las primeras cosas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos míos, el que sufrió por Cristo y vivió con Cristo estará para siempre en Cristo. ¿Te das cuenta de la bendición? Debemos correr, porque alguien me va a decir, oye, ¿dónde van? Estás en el primer punto y estás terminando el culto. Bueno, voy a correr un poquito, perdonadme un instante ahí, pero Dios habla ahora a este hombre y dice, ¿observaste el justo? Bueno, ahora mira a los impíos, son muchos, no son uno o dos. Y le da dos calificativos, transgresores e impíos. ¿Por qué son transgresores? Porque no tienen a Cristo, por tanto están en estado de transgresión. Son transgresores no porque se rebelan voluntariamente, que sí lo hacen, sino porque heredan precisamente esa condición. Y todos nacemos rodeados de pecado y de miseria, y luego se manifiesta en nuestra vida. Transgresores que no tienen esperanza, ¿sabes por qué? Porque no tienen a Cristo. Y en Colosenses 1:27 leo estas palabras: Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Si hay aquí alguna persona que conoce mucho de la Biblia, que sabe los cánticos de memoria, que viene a todas las reuniones, pero no tiene a Cristo, no tiene ninguna esperanza. ¿Me oyes bien esto? Le llama impíos. Impío es la vida de apariencia de piedad. Son piadosos aparentes, pero niegan la eficacia de ella. Estos dicen que conocen a Cristo, pero ¿qué dice Jesús de ellos? Nunca os conocí. Y hay un futuro distinto. Paz para nosotros. Y para ellos dos adjetivos ahí van a ser, o dos verbos, van a ser destruidos. Segundo, van a ser extinguidos. Destruidos porque no van a tener posibilidad de recuperación de nada, y extinguidos porque no van a ser contados para nada en la nueva creación de Dios. Vivirán eternamente en un estado de problemática espiritual con Satanás y sus ángeles en el infierno. Aparentemente tuvieron una vida exitosa, pero se han perdido. Estos son los impíos. En segundo lugar, la seguridad del creyente. Hay una verdad solemne. Y la verdad solemne es la que dice el versículo 39. Toma nota de ese versículo. Manténlo como verdad fundamental. La salvación de los justos viene de Jehová. ¿Entendiste bien esto? Hay por ahí personas que dicen que Dios hizo una obra del 99,9% y el hombre tiene que hacer el 0,09% para salvarse. No es cierto, no es verdad. La salvación es absolutamente de Dios. Dios la planificó, Dios la ejecutó, Dios la aplica, y lo único que Dios pide al hombre es que acepte lo que él hizo. ¿Comprendes esto bien? Esta es la gran certeza y la seguridad y la esperanza de salvación del creyente. Y esta salvación
se manifiesta en el tiempo presente como una fortaleza que nos rodea, se manifiesta en la seguridad de restauración en las caídas. No quedará para siempre caído al justo. ¿Tienes algún problema moral? ¿Tienes alguna dificultad? Lo único que Dios quiere es que tú confieses en su presencia tus fallos, tus fracasos. ¿Para qué? ¿Para ser golpeado o para ser restaurado? Para ser restaurado. El buen pastor pone sobre sus hombros no solo a la oveja perdida, sino a la oveja descarriada, como le llama en el Evangelio según Lucas. Ayuda y liberación. Salvación absoluta. Bendecido por Dios. Tengo muchas más cosas ahí, pero tengo que dejarlas. Voy al último punto. ¿Cuál es la condición? Bueno, ¿estás deseando estas bendiciones de parte de Dios? Mientras baja el grupo de alabanza para terminar este tiempo, yo quiero recordaros algo importante. ¿Dios te bendice? Sí. ¿Sin condiciones? Sí, sin condiciones, porque Él es bueno. Pero tienes una condición para sentir estas bendiciones de Dios, para experimentar esas bendiciones de Dios. ¿Cuál es? Mira la última frase del Salmo. Todo esto por cuanto en Él esperaron. ¿Te das cuenta? Que todo esto viene de una dependencia con Dios. De entender que Dios es la esperanza de su pueblo. Y el Salmo nos ha presentado dos grupos, justos e injustos. Nos ha marcado dos destinos. Bendición para los justos, perdición para los impíos. La esperanza del impío está en él mismo. La esperanza del justo está en Dios. El justo pasa por dificultades, pero su fe se solidifica y da fruto para Dios. Esta es la enseñanza del Salmo. Reflexiona en ella y toma el camino que Dios pone delante de ti. Hace unos años, bastantes años, un pastor de una iglesia muy grande estaba pasando por una crisis espiritual seria. Llegó un momento en que le dijo a su esposa: no tengo ganas ni de ministrar, ni de hablar, ni de orar, ni nada. Y me voy a ir a un lugar tranquilo. Ellos se iban de vez en cuando a un lugar de la playa y allí estaban, pasaban un poco de descanso. Me voy a ir a ese sitio y voy a orar y voy a ponerme delante del Señor. Y es posible que cuando yo venga te diga: ya no soy el pastor de la iglesia. Y se fue. Y ahí estuvo el hombre un día entero pensando. Y de pronto tomó su Biblia. Y era como yo, siempre ando con papeles dentro de la Biblia. Y allí sacó un papelito del cierre de un sermón suyo que tenía escrito un himno. Y ese himno fue lo que ese hombre necesitó para volver sin condiciones a Dios. Leo y terminó las tres estrofas de ese himno. Cautívame, Señor, y libre en ti seré. Anhelo ser un vencedor rindiéndome a tus pies. No puedo ya confiar tan solo en mi poder. En ti yo quiero descansar y fuerte habré de ser. Mi débil corazón vacila sin cesar y es como nave sin timón en turbulento mar. Concédele, Señor, perfecta libertad. Envuélvele en tu santo amor y libre así será. Cautívame, Señor, que en ti mi voluntad tendrá un bautismo de vigor, firmeza y santidad. Podrá angustia y dolor mi vida sacudir. No habrá más fuerte protección que la que encuentre en ti. ¿Quieres sentirlo esta mañana? Antes de cantar el himno, cierra tus ojos. Y en silencio dile al Señor: Señor, he vivido lejos de ti. Cautivado por circunstancias,
pero quiero sentir la libertad esta mañana. Quiero acercarme a ti, Señor, y descansar confiadamente en ti. Y si tú tienes esta determinación personal, yo voy a orar ahora mismo y te voy a pedir que todos aquellos que necesitéis de verdad un encuentro con Cristo, una recuperación con Cristo en vuestra vida, no importa la dimensión que sea, que te pongas de pie ahí ahora mismo donde tú estás para orar juntamente conmigo. Todos aquellos que queréis un encuentro con el Señor, os ponéis en pie. Gracias, Señor. Padre querido, gracias por tantos que esta mañana manifiestan públicamente su determinación de vivir cerca de Jesús. Danos la bendición de sentirlo cada uno de nosotros y despide a tu pueblo con tu gracia y con tu paz, fortaleciendo nuestras vidas y nuestros caminos. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios añada su bendición sobre vosotros.